Mientras la princesa despertaba, los cantos de las aves se escuchaban en los alrededores. Aquel día, la doncella se sentía llena de energía. Cuando Hécate, el dios del viento, sopló con fuerza, cayó un viejo árbol hiriendo a la princesa seriamente. La doncella sanó las heridas de la princesa y así ella logró reponerse. La princesa remuneró a la doncella con granos de cacao. Inesperadamente, la doncella reconoció el tatuaje que ella tenía en el brazo. Era claro que la princesa participó en la muerte del padre de la doncella. La doncella sintió emociones opuestas hacia la princesa. Siguiendo el consejo del chamán, la doncella decidió desterrar a la princesa y enviarla a las tierras salvajes del norte. La princesa sentía compasión y desprecio por la doncella. La princesa decidió ir a la gran Tenochtitlán. La princesa se sintió encolerizada hacia la doncella y la insultó. De repente, la princesa y la doncella comenzaron a pelearse. Con su puñal, la doncella hirió a la princesa. La princesa sanó sus propias heridas. La princesa se sintió perturbada por su propio comportamiento. La princesa decidió caminar hacia el templo de Quetzalcóatl.